quería preguntar cómo se protege los derechos de autor y la propiedad intelectual de los periodistas, que estamos siendo usurpados continuamente a través de las redes. O sea, se comparte, se copian artículos, no se citan fuentes. ¿Cómo se protege eso? Me voy a tener que ir ya porque el taxista ya está llamando. Pero bueno, simplemente, en este momento, el otro día tuve una discusión precisamente con un periodista al respecto, a cuenta del famoso canon que pretenden cobrar los periódicos ahora por enlazarlos en Internet. El tema es que los periodistas que están en nómina en los diarios, normalmente en su contrato de trabajo, hacen una renuncia a los derechos de explotación. Con lo cual, tienen evidentemente digamos, el derecho moral de autor. Ese artículo lo han escrito ellos y siempre será escrito por ellos, no se puede cambiar el nombre del firmante del artículo, pero todos los derechos económicos quedan en manos del periódico porque así lo renuncian en el contrato de. Entonces, el tema es qué pasa con aquellos periodistas que no tienen contrato de trabajo, que no hay. ¿Hasta qué punto una renuncia de estas características podría ser ilícita? Habría que ver si no se está vulnerando el derecho de autor del periodista. Pero hay que estar al caso concreto. O sea, en general no se puede hablar del tema, y máxime cuando existe este tipo de contratos.